Amigos de la provincia de Chubut, amigos del país, muy, pero muy buenas tardes. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Aquí estamos un día más poniéndole agua al mate, avanzado ya el mes de julio, bastante fresquito aquí por la zona del valle de la provincia del Chubut. Y hoy mateamos para decirles que, bueno, hemos vuelto al pago. Hemos estado paseando por la provincia de Tucumán, hemos andado por Catamarca también. Y vaya nuestro saludo para todos los catamarqueños que nos están viendo en este momento en San Fernando de Catamarca. Ven allí nuestro programa y también a la gente de Fiambalá con los cuales hemos estado charlando un largo rato allí por Catamarca. Un programa bastante especial ya que hemos tenido un par de noticias de esas a las que no nos gusta, pero mientras estábamos de viaje partió de gira el Juan Ocampo, integrante del trío Cantasur, con sus 81 años, el amigo, la COVID se lo llevó, maldito COVID. También se llevó al negro Ochoa, a Roberto Omar, el negro Ochoa, hacedor cultural de nuestra ciudad de Trelew, realizador de un festival de artistas populares allá hace un montón de años, cuando nosotros comenzábamos con nuestro programa. La Asociación Cultural Maitén, también, que estaba presidida por el negro Ochoa, realizaba todos los años para el Día de la Tradición el Gran Pericón en la Laguna Chiquichano o en el Museo Pueblo de Luis, y también hemos participado. Y también desde Dolabón, un músico, Carlos Juárez, ha partido junto al Padre Grande, este hombre que la última vez que lo vimos estaba con el Toño Terraza aprendiendo a tocar violín, músico jubilado de la banda de música de la provincia de Chubut, y acompañó durante muchos años a Melvin, como así también al maestro Silano. Así que bueno, y don Jacinto González también ha partido. Programa de esos raros, ¿vio? Pero ¿qué va a ser? La vida continúa y nosotros vamos a decirle que el próximo 28 de julio, de 14 a 19 horas, ahí en los Altos del San David, aquí está el teléfono 284-3283-52, ahí se servirá el té galés. Y el domingo 1 de agosto también tendremos el Tegalés allí en la chacra de Tigerland, donde estuvimos la vez pasada trabajando. Les comentamos, mis amigas, mis amigos, qué es lo que vamos a compartir en el día de hoy. Mire, vamos a tener danza de Entre Ríos, de Villaguay, más precisamente la compañía entrerriana de danzas nos ha mandado un hermoso material que nosotros hoy vamos a pasar un fragmento, nada más lo que es el malambo. Vamos a estar con Oscar Payaguala, este músico comodorense, radicado aquí por Playa Magaña hace un par de años ya, y vamos a tener lo que fue el otro día una fiesta en la Plaza Alfredo García, allí en la ciudad de Trelew, el Pericón Nacional y un par de danza con todos los artistas autoconvocados, bailarines, allí en la ciudad de Trelew. Y vamos a tener jineteada, como siempre, porque si no, no es miradas al sur, si no hay jineteada, dicen los paisanos. Vamos a pasar imágenes de lo que fue allá por el año 2018 la fiesta del Rebenque aquí en Rawson. Y esta gente está organizando para el mes de noviembre, si la COVID lo permite, la gran fiesta del Rebenque nuevamente con montas de jinetes de todo el país. Eso es gran parte del material que tenemos en el día de hoy. Y nos vamos a ir hacia Villaguay, provincia de Entre Ríos. Allí la compañía entrerriana de danzas de la Escuela de Bondás, de Mario Bondás, nos entrega este hermoso trabajo donde ellos llegaban a un boliche, y lo más novedoso de esto, que ahí va a ver usted, hay un caballo de carrera adentro del boliche. Así que hermoso material que nos ha mandado la gente de Entre Ríos, lo vamos a compartir con ustedes y ya venimos. ¿Carrera hoy a las 8? 8:30. ¿Y? No. ¿Qué tal? Sí. Era un lechón en sí show. Después se me vinieron a 1,000 pesos. Porque... Yo ya lo tengo. Hace como 10 días que lo tengo dándole a comer. ¡Eso! ¿Permiso? Pero para servirle, no hay problema. La pata sí no lo facilite porque es guacho, pero no es muy seguro. ¿Medio bravo? No es muy seguro la pata. ¿Tiene nombre o no? ¿Cómo lo va a tener? ¿Tiene nombre? ¿El Venga? ¿El Vengador? No, yo le dije, no, a mí me gusta volaciar, no se vayan a enojar porque yo soy volaciero. Está bien, está bien, si algo hay que reírse, ¿no es cierto? Sí, volaciero. Yo soy volaciero.
Ya le digo. Y alguno quiere saltarlo, sáltelo a ella que no es corcovia. Este día a caballo, ¿qué no va a hacer? No, pero si. Sáltelo, ni se anda a caballo. Este día 8 de a pie. Cualquiera te sáltelo a ahí. Sáltelo para que vea. Yo no le voy a hacer golpear a nadie. ¿Qué coche, guacho? Guacho, guacho. Y la primera carrera que iba a tener hoy a las 8:30 de la mañana. Ah, loco, viejo. Total, dije ni que le pierda el lechón en sillón, ni que lo tenga para comer por toda la semana, pero por lo menos. ¡Saltalo, Lupi! No. ¡Si vos salís a caballo! No, no. ¡Saltalo, saltalo que estás firmando! ¡Saltalo! ¡Saltalo, Lupi! Pero fecha ya tenés así, la primera semana. O sea que ahí ya queda, o sea, casi no agosto, digamos, ya te queda. ¿Cómo va? Pero bien, linda tarde para tomar un trago, está muy chido, sí, cierto. El boliche se dio a Paredes. Paredes, 19 años de boliche. Usted es vecino, me decía. Sí, yo soy vecino acá, nomás hablamos. Hace, no sé, años que lo conozco. Tengo 55 años y, no sé, me conozco hace años. Y bueno, ¿qué nos quería pedir, Paredes? Hay un malambo, bien alegre, bien alegre. Vámonos, bien alegre. La semana que viene seguimos con los amigos de Entre Ríos, estamos esperando que nos manden el audio porque no nos ha llegado bien el audio de lo que es el chamamé y también algo más, una ranchera que han bailado allí y no estamos esperando el audio, el amigo nos va a mandar en la semana y ya que el amigo Bondás ha estado por Comodoro Rivadavia con la gente del Camaruco, ha recorrido la provincia de Santa Cruz y bueno, cuando pase la pandemia lo vamos a tener por estos lados. Nos vamos a leer un par de saluditos. Para la familia Urrutia en Laguna Fría, vaya un saludo de todos sus familiares de la zona de Dolabón. Marco Sosa de Trelew, vaya nuestro saludo, nos llamaba el otro día cuando estábamos por Tucumán y estaba ahí comiéndose un asadito con el Chamillem y con el Samuelito también. Vaya un saludo para todos ellos. Para la familia de Don Evaristo Ponce en Gobernador Costa, qué alegría la familia de Don Evaristo Ponce en la zona de Gobernador Costa, gente que nos están mirando todas las semanas y están allí junto a nosotros. Vaya nuestro abrazo. Sé que está bastante fresquito por el Gobernador Costa. Y bueno, lo que Don Evaristo Contrenecul de Comodoro nos llamaba el otro día y agradecía que pasemos lo que fue la gran fiesta la vez pasada de la marcación allí por la zona de Cholila. Así que Don Evaristo, vaya un saludo grande para vos y para toda tu familia.
Nos vamos a la pausa y nos vamos con un paisano de Comodoro radicado aquí por la zona de Playa Bonita, en la zona de Playa Magaña, en Rawson, Los Carpas Yaguala. El paisa nos entrega un hermoso tema que grabamos hace un tiempo largo cuando fuimos a visitarlo y a tomarnos unos buenos mates. Música, pausa muy cortita y ya venimos. Para ti, Quimé y Manén, aguas claras del Limay, retamitos de Amancay, Piuque, Manmuya y Elén. Para ti, Quimé y Manén, Quisalco de Antumillán, Marriquila los Lipán, en los tallos de Xomén. Más bonitas la Ñagüe, de Pichi, Manquequerá. Ay, morena mapuchita, la de Yancas y Licanes, oropele tulipanes con sus dos trenzas marchitas, dulce Quimé y Manén, la que extravió al invasor con sus ojazos de sol y ardientes de Pilmaiquén. Quisiera ser Epuyén y perseguirte en Huemul por Maguidas y Huincul, hasta el Namún de Quillén, hasta el pie de la luna, Quimé la Mien, Quimé y Manén. Para ti, Quimé y Manén, para ti, Quimé y Manén, para ti, Quimé y Manén. ¿Esto se llama? Hasta el pie de la luna. Traducido sería hasta el Namún de Quillén. Hasta el Namún de Quillén. Viste que la luna, cuando sale aquí en Playa Bonita, parece que parece un... Te dejo esta frase para que la tengas para siempre. Pan casero servido en el cielo. ¡Ah! Casi nada. Y con chicharrón. Y con chicharrón.